familia, lindo día. Hoy arrancamos día 12 de entrenamiento. Vamos a trabajar un circuito de mucha movilidad. Hoy es específico, vamos a trabajar jumping, isquiotibiales, cuádriceps. Vamos a hacer de todo un poquito, porque el día de ayer le dimos específico a la zona media. Recuerden lo que les dije ayer, lo que les di como apunte del trabajo que vamos a que estamos ya diseñando para ustedes, el de cardio hit, abdomen de alta definición para cada uno de ustedes. Espérenlo, no se desenchufe del programa que estamos trayendo, manténgase suscrito, comparta y esté pendiente día tras día que nosotros les vamos a sacar nuevos proyectos para que usted logre lo mejor en definición, en reducción de tejido graso desde la comodidad de su hogar. Bueno, arrancando el día de hoy, les vamos a mostrar los ejercicios, pónganme mucho cuidado. Si es posible lo pausa, si alguno tiene alguna duda, no hay afán. Lo importante es que usted tenga una participación activa y consciente de lo que vamos a trabajar. Ahí están los ejercicios de prueba. Listo, acabamos de ver los videos, ya saben cuáles son los ejercicios que vamos a trabajar. Muévase ahí por favor, esto es activación. Arriba, sube rodilla, hoy le vamos a dar mucha movilidad al cuerpo. Voy abajo, tacle, eso es, ahí vuelvo arriba, va, dinámico. Arriba, muévame las manos, vuelvo abajo. Muy bien, póngale velocidad, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vuelve arriba, 5, 4, 3, 2, 1, cruzo, este lo tiene de memoria, ya lo sabe, 5, 4, 3, 2, 1, cambio de lado, 5, arriba, contraigo, se siente el abdomen de ayer, yo sé que lo siente, pero no renuncie, 3, 2, 1, vuelvo acá, vuelvo con la movilidad, 5, 4, 3, 2, 1, atrás, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rollito rápido, velocidad, ahí, fuerte, dinámico, 4, 3, 2, 1, puños al frente, 1 y 1, ahí, góceselo, disfrútelo, arriba, va, sube, 5, 4, márquelo, márquelo. El que no le da la coordinación, ahí va, sigue moviendo. Si es no, el que no tiene ningún inconveniente, arriba. 5, 4, 3, 2, 1, pa, fuerte. Milas que con estos ejercicios vamos a trabajar ahorita. Arriba, 4, 3, 2,
1 y tackle, que nos fuimos rápido. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, tome agüita, que esto está rico. Vamos a arrancar. Hidrátese, tiene nomás 60 segunditos. Estamos listos. Acabamos de tomar agüita. De nuevo tenemos el intervalo en las manos. Vamos a cronometrar 45 segundos para el trabajo de hoy. Por favor, muchas ganas, mucha disciplina, mucha exigencia a usted mismo allá. Igual yo desde aquí le voy a transmitir toda la energía, le voy a transmitir todo el componente volitivo para que usted lo haga con toda la fuerza. Pero también está en usted en que se exija en cada ejercicio. Cada que esa mente le diga, pare, usted no le va a hacer caso, no la escuche. Exíjase, sígase trabajando, que ese músculo le da para mucho más. Vamos a arrancar con algo básico que lo tuvimos en el día 1 de entrenamiento, que fue carrera leve en el puesto. El intervalo dice que arrancamos en 4, 3, 2, 1 y va. Hoy va a estar, digamos que facilito. Facilito la rutina, la vamos a tener para que usted oxigene el cuerpo, para que baje un poquito esa presencia de ácido láctico, que es la molestia que se le genera en algunos de sus grupos musculares. Hoy es la intención del trabajo. Vamos ahí, suavecito, carrera leve. Es un ejercicio, una movilidad que lo puede hacer cualquier persona, tanto como los que tienen artrosis de rodillas, los que tienen problemas de exceso de tejido graso, que por el peso puede haber una molestia en la rodilla, pero eso lo podemos hacer todos aquí, suavecito. Miren que no genera mucho impacto. Tenemos 3, 2, 1, voy abajo. Vamos a hacer push-up leve. Apoyo rodillas, abajo. 1, 2, 3. Cuando voy arriba, que no haya una extensión completa del core, no me lo extienda del todo. Antes de extenderlo, ahí, por un poquitico de nada, devuélvase. Vuelve abajo, sube, aguanta, sube, fuerte, cerradito, pa, dinámico. Le faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mírelo, vamos a hacer trabajo, fortalecimiento del cuadrado, 2. 3, 4, no me lo apoye, 5, estamos con el mismo, 6, 7, 8, 9, 10 y se me quedó ahí hasta que suene, no lo va a parar, aguanto ahí, miro al frente, extiendo atrás de la rodilla, va, si pierde el equilibrio, vuelvo a la posición inicial, me quedan 10 segundos, mantengo, extendida completa ambas partes, manos y pies, vamos hasta que suene, aguanto, aguanto ahí, mirada al frente, muy bien. Ahora, la mano que estaba apoyada va a apoyar el codo y voy a ir arriba y abajo, oblicuo, sube, despacio, estoy apoyado en los pies, en el codo, esto aquí va paralelo, sube y baja, sube, sin parar. Aguanto, contraigo, arriba y se me queda, ahí, 20 segundos, vamos 20 por 20, aguanto, aguanto ahí, téngalo, me quedan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, voy arriba y me hace la propia sección con el otro lado, voy allá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y mantengo ahí, recto. Va, potencialice ese trabajo manteniendo extendido su codo y su rodilla. Mira al frente, espalda recta, ahí. Siente cómo se le contrae el cuadrado lumbar. Es normal, es una sensación normal de trabajo, de esfuerzo, de exigencia, que le va a dar un resultado positivo, siempre es positivo. Aguanto, hasta que suene,
voy con la mano que estaba acá, apoyo, voy arriba, oblicuo, subo. Vamos 20 por 20, arriba, despacio. Trate por favor de no dejarme la caer. Para las personas que les dificulta mucho, mire lo que vamos a hacer. Apoyo la mano acá y me ayuda a subir. Sube y baja, apóyela, sube, pero no se me encariñe mucho con esa manito ahí y me quedo arriba. 20 segundos, aguanto, hasta que suene esa alarma, muy bien, 10 segundos, aguanto, 5 más, 4, 3, 2, 1, vamos arriba y miro lo que va a hacer, braceo, tijera, 1 por 1, adelante, sigue ahí, tengo ese desplazamiento, trate de no dejarme caer los talones, hágamelo sobre la punta de los pies, el que presente molestia en la rodilla, mira la variación, vea, mira la variación, estoy ahí trabajando, eso es dinámica para todos, profe que a mí me duelen las rodillas, tengo problemas, he ido al médico, estoy diagnosticado, no sé qué tengo, algunos no saben, mire el ejercicio, el que no, deme ahí, 5 segundos, va, 4, 3, 2, 1, último ejercicio, cortico y hacia arriba, esto calienta el hombro, va, fuerte, aquí se va a exigir, aquí todos le podemos poner velocidad, todos le podemos poner ritmo, fuerza, dinamismo, va, aguanto, ahí, muévase como quiera, si quiere se mueve por toda la casa, por todo el frente de su monitor, pero estoy ahí, enchufado en el trabajo, con fuerza, 20 segundos, es el último, fuerte, fuerte arriba, contráigame el abdomen, sube, 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, que arda, 2, 1, rico. Calientico terminó ese hombro. Ahí tiene 8 ejercicios ricos, específicos para generar un cambio en su cuerpo. Por favor, tome agua. Tiene 60 segundos para que arranquemos la segunda ronda. ¿Listo? Recuerde que somos su familia ahora, que estamos para generarle un cambio positivo. No olvide compartir estos videos. No olvide estar en contacto siempre con nosotros. Cualquier duda, cualquier sugerencia, aquí en esa parte de abajo puede comentar. Que nosotros estamos abiertos para responderle todas sus inquietudes. Nos vemos en la próxima sesión. Mi nombre es Johnny Chavarría. Que tengan un lindo día.